Yo sí combatí a la delincuencia y al crimen organizado con toda la fuerza del Estado, porque eso es lo correcto, porque es el deber de cualquier gobierno. Lo que causa la violencia no es combatir a los criminales, sino dejarlos apoderarse del país. La violencia se debe a la disputa territorial entre grupos y a la ausencia del Estado que deja a los ciudadanos a merced de los criminales. ¡Auch! Por supuesto se vale sobar, presidenta, pero sobre todo es muy doloroso para el pueblo de México que ustedes no hagan nada por combatir al crimen organizado. Organizado, que no haga nada por combatir al narcotráfico. Y bueno, para muestra un botón, hemos insistido en los últimos días en que Tamaulipas es un estado fallido, Guerrero es un estado fallido, y así podemos seguir con muchos estados de la República que son estados fallidos. ¿Por qué? Porque le dejaron a los delincuentes el manejo de los estados, tal cual. Y los que están pagando los platos rotos son los ciudadanos. Hoy vimos a Claudia Sheinbaum, pues en molesta, enojada, responder un tuit, pues que me pareció muy contundente, de Felipe Calderón, con relación pues al tema de la inseguridad, donde ya nos enteramos hoy en la mañana que ya hay un nuevo concepto de cobro de piso, que es un derecho de trámite aduanero, casi casi. Así como el gobierno tiene un derecho de trámite aduanero, pues ya los delincuentes están cobrando pues a todos los productos que cruzan la frontera, pues casi casi por cruzar la frontera. Esto me parece muy grave. Durante el fin de semana, el expresidente Felipe Calderón lanzó un tuit hablando del tema de seguridad y hoy lo retoma Claudia verdaderamente molesta. Entonces, me gustaría ver lo que dijo Claudia y luego pues ver el tuit de Felipe Calderón. Y luego pues ya lo platicamos, pues yo los números son contundentes en donde pues no hay comparación sobre quién tuvo éxito o más éxito que la otra persona. Es que si podemos ver el video. El pueblo de México está contento con la Cuarta Transformación. Eso es algo que nuestros adversarios no han podido entender. Siguen, bueno, Calderón sale con un tuit diciendo que, reivindicando que él sí combatió al narco. Cuando dentro de 2 días van a dictarle sentencia a su secretario de Seguridad por colusión con el narco. Bueno, a ver, explíquenme eso. Lo menos, pues, es cinismo, ¿no? La verdad. Pero como él, ahí está, los mismos, pues, de siempre, que criticaban al presidente López Obrador, pues son los críticos de ahora. Y el problema es que no han entendido que el país cambió. Que el pueblo de México quiere que continúe la transformación, que la mayoría del pueblo de México quiere que se elijan a los jueces, magistrados y ministros, y que quieren que siga un gobierno que esté destinado al beneficio del pueblo y a los derechos del pueblo de México. ¡Qué bárbara! ¡Qué cosa! ¡Qué ganas de pelear, ¿no, Mario? Mira, qué ganas de pelear, pero además te voy a decir una cosa, qué ganas de pelear una causa perdida. Absolutamente. Una causa perdida. Que además todos lo vemos. Que además no es de tu gobierno, ¿no? Finalmente está defendiendo y está sacando la cara por el gobierno anterior, que todos sabemos que ha sido un fracaso en materia de combate a la inseguridad, en materia de combate a los cárteles de las drogas. Siempre nos enteramos de algo que está pasando en todo el territorio nacional, porque además no es un estado. Y bueno, es el tuit. Si vemos el tuit. Yo sí combatí a la delincuencia y al crimen organizado con toda la fuerza del Estado, porque eso es lo correcto, porque es el deber de cualquier gobierno. Lo que causa la violencia no es combatir a los criminales, sino dejarlos apoderarse del país. La violencia se debe a la disputa territorial entre grupos y a la ausencia del Estado que deja a los ciudadanos a merced de los criminales. ¡Auch! Por supuesto se vale sobar, presidenta, pero sobre todo es muy doloroso para el pueblo de México que ustedes no hagan nada por combatir al crimen organizado. Que no haga nada por combatir al narcotráfico. Y bueno, para muestra un botón, hemos insistido en los últimos días en que Tamaulipas es un estado fallido, Guerrero es un estado fallido, y así
podemos seguir con muchos estados de la República que son estados fallidos. ¿Por qué? Porque le dejaron a los delincuentes el manejo de los estados, tal cual. Y los que están pagando los platos rotos son los ciudadanos de bien, los ciudadanos que no pueden salir de sus casas, los ciudadanos que no pueden llevar a sus hijos al colegio, que no pueden salir al trabajo. Eso es verdaderamente preocupante y es lo que usted debiera estar atendiendo. No enojándose porque el presidente Calderón opina y, claro, a usted le incomoda y bastante. Es increíble, Mario, es increíble. Mira, es increíble que lo digan, digo, es increíble que estén convencidos de que han tenido más éxito en el combate a la inseguridad. Y mira, yo creo que los números pues son muy contundentes, ¿no? Y por a mí supuesto. Me gustaría repetirlos. Son números al mes de junio, es decir, son números que están en el informe de gobierno, que están tomados de los informes de gobierno, y por eso son al mes de junio. Obviamente hubo más homicidios en el caso del sexenio de López Obrador, pero este corte es a junio. Y nada más que los números hablen, que los números nos digan quién tuvo más éxito o menos éxito en el combate a la inseguridad. Por ejemplo, en materia de homicidios dolosos, Felipe Calderón, o durante la administración de Felipe Calderón, se registraron 120 mil homicidios dolosos. Con Andrés Manuel López Obrador se registraron 193 mil al mes de junio, aclaro. Claro que el sexenio casi terminó con 200 mil. Y, por ejemplo, en delincuentes detenidos, fíjense cómo con Felipe Calderón hubo el doble, casi un poco más del doble, de delincuentes detenidos que de homicidios dolosos. Y en el caso de AMLO hubo más homicidios dolosos, mucho más homicidios dolosos, casi tres veces más, de los que hubo de los detenidos con AMLO. Es decir, tienes más homicidios y menos detenidos con AMLO, y tienes menos homicidios y más delincuentes detenidos con Felipe Calderón. En materia de aseguramiento, por ejemplo, de goma de opio, hubo 6 toneladas de goma de opio aseguradas con Felipe Calderón y apenas 1.3 toneladas de goma de opio con AMLO. En materia de aseguramiento de marihuana, por ejemplo, hubo 11.415 toneladas de marihuana detenidas o aseguradas con Felipe Calderón y apenas menos de 1.000 toneladas hubo con AMLO. O sea, las comparaciones son abrumadoras. La siguiente lámina, por humillantes, ejemplo, yo diría, no, Mario, o sea, humillantes. Preocupantes, o sea, preocupantes porque, mira, aseguramientos de heroína, hubo 2 toneladas con Felipe Calderón y 1.6 con AMLO. Aseguramiento de armas, 163 mil armas con Felipe Calderón y menos de 52 mil, creo que con AMLO, o 52 mil 700. O sea, no es ni la tercera parte o es la tercera parte. Vehículos asegurados, pues obviamente con Felipe Calderón hay muchos más que con AMLO. Destrucción de marihuana y amapola en cuanto a hectáreas, pues son abrumadoras, son tres veces más casi las hectáreas destruidas con Felipe Calderón que con AMLO. Y ya las últimas, por ejemplo, la siguiente lámina nos dice que, por ejemplo, hubo menos incluso elementos del ejército asesinados con la sección, esa sí es de la administración anterior, con AMLO, son más denuncias por cobro de derecho de piso, y la encuesta nacional de seguridad pues obviamente muestra que ha subido la percepción de inseguridad. Si esto no lo han visto en el gobierno, si los resultados que acabamos de presentar, o con los que acabamos de presentar, se nos atrevemos a decir que tuvo más éxito la administración de López Obrador que la de Felipe Calderón, pues entonces los números, pues no le hacemos caso a los números, o no tienen relevancia. A mí me parece que es un tema el de la seguridad, en donde Claudia debería de ver para adelante. Su antecesor prácticamente deshizo al país. No sé si tengamos ahí, si subió una lámina de cómo están los cárteles de la droga en el territorio nacional.
cómo están dominando el territorio nacional, pero lo que es un hecho es que además con López Obrador, los cárteles de la droga, yo te diría que bifurcaron sus actividades, porque ahora ya nada más no es el trasiego de droga, es el robo en carreteras, es el tráfico de migrantes, es el cobro de derecho de piso, es el huachicol. A ver, Mario, además nosotros lo vivimos todos los días. Así si es. Quieres salir en carretera, tienes Así que es. Estar a las vivas, tienes que ver los horarios, si bien te va. Hay zonas en el país en las que ni siquiera puedes andar en carretera porque sabes que te van a asesinar, que te van a levantar, que pues, si llevas a la familia pueden violar a tus hijas. O sea, puede pasar lo que sea en muchas de las carreteras de este país. Eso por un lado. Por otro lado, el tema del huachicol, ¿no? Tan mencionado, y decía el ex inquilino de Palacio que él iba a acabar con el huachicol, puro jarabe de pico. La realidad es que no hizo nada, al contrario, lo multiplicó. Y ahora cuando tú vas en carretera, antes no veías el huachicol aquí a medio metro. No. Te decían, tienes que irte y terracería y meterte hasta allá. O sea, como que evitaban, ¿no? Que los fuera a ver la policía, Federal de Caminos. Ahora da exactamente lo mismo. Se ponen a la orilla de la carretera y no pasa nada. Y así con el cobro de piso también. Porque el cobro de piso antes era en ciertos estados de la República. Te enterabas esporádicamente que había cobro de piso en X o Y lugar. Ahora te enteras, ¿no?, de que en los lugares que menos te imaginas, que incluso los que visitas, en Ciudad de México hay cobro de piso. Sí, desde luego. Y ahora yo me pregunto, ¿qué va a pasar con la actual administración en la Ciudad de México, que yo no le veo ni pies ni cabeza, ni le veo equipo? Y por otro lado, decía la presidenta, que van a juzgar en Estados Unidos al exsecretario de Seguridad del presidente Calderón. A ver, yo nada más le recuerdo que el exsecretario de Seguridad del presidente Calderón dijo clarísimamente que el que estaba metido con el crimen organizado es López Obrador. Tú recordarás, y López Obrador dijo, no, qué bárbaro él, cómo se atreve. Y se enojó y en sus mañaneras explotó y, bueno, estaba muy, muy molesto con los Estados Unidos, con Genaro García Luna, con todos. Y la realidad es que no dijo ninguna mentira, porque es lo que vimos a lo largo de 6 años. Y lo mismo por lo que hoy está Genaro García Luna en Estados Unidos, detenido. Es exactamente por lo mismo, porque otras personas dijeron que Genaro García Luna A, B, C, D. Y yo nada más le recuerdo a la presidenta de México que no ande escupiendo para arriba, porque tiene muchos colaboradores de Genaro García Luna trabajando para ella, para este gobierno. Entonces, bueno, en bocas cerradas no entran moscas. Veamos qué ocurre en Estados Unidos. Y efectivamente, quien la tenga que pagar, que la pague. Así es. Pero que se hagan las cosas apegadas a derecho y que las cosas sean justas. Por eso es tan relevante lo que vaya a ocurrir con la reforma al Poder Judicial en México. Definitivamente. Porque está en riesgo el Estado de Derecho, está en riesgo la justicia completamente, y que termine Sheinbaum haciendo justicia como a este gobierno le da la gana, porque ellos pretenden poner a sus propios magistrados, ministros y jueces. Mira, además, bueno, pues mira, podrán decir misa y, como tú dices, pues quien sea culpable, que se le juzgue y que se le castigue. Lo que no ha podido explicar, y le lanzo la pregunta a Claudia Sheinbaum, a su gobierno, es cómo es posible o cómo se explican que durante la administración de López Obrador hubo pues más del doble de homicidios que de detenidos, y que durante la administración de Felipe Calderón hubo menos homicidios y más detenidos. Es decir, ahí sí se combatía pues la impunidad. Yo creo que deberían de tener una detallada explicación para esto. Con una salvedad, que además de los 120 mil muertos que hubo, ¿sí?, muchos surgieron de combates entre el ejército y los malos. Aquí los muertos han sido la población civil por no pagar derecho de piso. Porque es muy diferente a que se enfrenten el ejército con los delincuentes y haya muertos,
a que los delincuentes lleguen y maten a la población civil porque no quiso pagar derecho de piso o porque no pudo pagar derecho de piso. Entonces, creo que es un tema el de la seguridad o el tema de la inseguridad en donde el gobierno de López Obrador sale muy, muy, muy mal en cuanto a números, en cuanto a resultados, y esto los ve diariamente la población, como tú dices. Entonces, me parece que son cosas en las que Claudia Sheinbaum pues tiene que aplicarse mejor de aquí en adelante, tratar de bajar pues la inseguridad en el país. Creo que ya van más de 1,200 homicidios en los primeros días de su gobierno. Que Sheinbaum mejor ni le mueva. Que ni le mueva, porque este ha sido el gobierno... bueno, estos... Yo me refiero a este, Mario, porque la realidad es que hay una continuidad. Hay una continuidad hasta el día de hoy, después de más de 2 semanas o 3. ¿Cuántas llevamos, Mario? ¿3 semanas? 3 semanas. Después de 3 semanas seguimos viendo la misma actuación, la misma actitud. La presidenta de México, ¿no? Los enemigos del exinquilino de Palacio se están convirtiendo también en sus enemigos. Y yo digo, bueno, ¿qué? ¿Pero cómo? ¿Por qué? Y yo voy a compartir aquí algunos datos que me parece lo más relevante. Primero, termina el sexenio de López Obrador con casi 200,000 asesinatos, la cifra más alta en la historia reciente. Entre 2019 y 2023, al final dice que no alcanzó a bajar la cifra. Después desaparecen más de 50,000 personas en el sexenio de AMLO, ojo, más de 50,000 personas, y son cifras de las autoridades. Pero la cifra negra habla de que podrían ser más de 150,000 personas las desaparecidas en el sexenio de López Obrador. Y lo mismo con el tema de los homicidios, porque acuérdense que han encontrado en fosas clandestinas cuerpos y más cuerpos que no necesariamente, Mario, entran en el número que las autoridades tienen registrado. Después, sexenio de López Obrador acumula 6,777 secuestros. Supera por mucho la cifra de Felipe Calderón. Esto lo dice una organización no gubernamental. De diciembre de 2018 a agosto de 2024, la organización civil Alto al Secuestro ha documentado 6,777 secuestros y 11,008 víctimas en México. Entonces, digo... La verdad es que obviamente no son cifras que nos alegren en lo absoluto, porque nosotros quisiéramos, yo recuerdo en su momento que López Obrador nos prometió que iba a dejar un México en paz, que iba a dejar un México transitable, en donde las familias pudieran andar a cualquier hora y no pasaría nada, y la realidad es que hizo todo lo contrario.